Bueno, yo normalmente siempre en sedes más cercanas de donde vivo, que vivo en Cuernavaca, en México, a veces en Toluca, en Puebla, siempre trato de innovar en las presentaciones. Entonces mañana voy a hablar del mezcal. El libro se llama completo, Todos los caminos conducen al mezcal, y lo que voy a hacer es entrevistar al autor. ¿Y quién es el autor? Soy yo. Entonces voy a hacer una recreación de una entrevista, y inclusive luego me cambio de asiento, pregunto y me paso al otro asiento y voy al asiento. Y yo he incluido música, he incluido muchas cosas, pero acá con la dificultad de que no tuvimos alguien que me pudiera presentar, entonces dije, ¿cómo lo hago? Pues presentando. Es un libro del mezcal, que es un libro de un joven que empieza a conocer del mezcal, llega a Chilpancingo, una pozolería, y le empiezan a hablar de lo que es un buen mezcal. Y de ahí se siguen un montón de historias, pero a través del libro, de toda esta cuestión de poder ir conociendo y catando el mezcal, el hombre va recorriendo lugares y va hablando con expertos, con maestros mezcaleros, con fabricantes mezcaleros, con mezcólatras, que son gente que se dedican a saber y a divulgar la defensa del mezcal artesanal, del mezcal blanco, del mezcal tradicional. Y eso es lo que trata el libro. Y de hecho, pues, esta es una producción de la parte editorial artesanal, que se llama Cascarón Artesanal, porque traigo libros de impresos, que son de ediciones clandestino, y libros artesanales. Ok, ya nos habló más o menos de lo que trata. Dígame ahora, ¿qué es lo que lo inspiró a crear el libro? Pues generalmente voy haciendo libros de ciertas temáticas. He hecho libros de la calle, he hecho libros de también muy reciente, de los tacos, el pulque, de Zapata. Entonces siempre busco temáticas que a mí me gustan, que a mí me son atractivas. Y tengo libros sobre efemérides de mujeres importantes. Y además de publicarle a mucha otra gente, a poetas, a cuentistas, nunca he publicado a otros novelistas. Yo sí me he publicado como novelista y como ensayista, pero esa es un poco la idea de mis libros, que traten temáticas que son importantes en nuestra cultura, en nuestra vida, en nuestro entorno. El mezcal es algo que debemos de defender, al igual que el pulque, al igual que los tacos. Cada vez vemos más hamburguesas, cada vez vemos más pizzas de malísima, pésima y cada vez más terrible calidad. Y luego pasa que vamos de viaje y ¿dónde está el Burger King? Claro. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en la literatura? Ay Dios, eso ya tiene muchos años, pero yo realmente era dibujante, casi aspirante a pintor. Y un día me dice un amigo, ¿No quieres escribir? Estaba yo en la preparatoria y a los 17 años yo empecé a escribir. Escribí en un periódico de la preparatoria que se llamó el periódico Mutatis Mutandis, cambiando lo que se tiene que cambiar. Y así fue como empecé en esa historia. Cuéntenos, de toda esta joyería que tenemos aquí, ¿cuál es tu favorita y por qué? Pues, realmente me encantan muchos de los libros que hago, me encantan los que hago. O sea, creo que favoritos son todos los libros. Y pues, me encantan los libros de fotografía. Aquí tengo nada más dos, he publicado bastantes. Traigo algunas revistas viejas que conseguí, que ya supuestamente estaban agotados, que yo edité hace 11 años. Traigo dos libros de fotografía erótica y aquí traigo este libro, que son 366 fotografías de 366 mujeres. Bueno, ¿podemos saber alguna sorpresa que nos va a tener mañana?
No, porque yo normalmente a veces hago alguna rifa, hago alguna, regalo alguna cosa, de lo que yo dije, luego les pregunto, pero bueno, eso ya. Soy como, el jazz es una música de improvisación, y para poder improvisar, pues tiene uno que conocer la música, los instrumentos. A mí, como me encanta improvisar, pues siempre improviso. Yo inclusive cuando empecé a dar clases, yo no sabía de lo que iba a empezar a hablar, pero ya iba yo improvisando, jalando, y pues, no que no estuviera preparado, sino que porque yo sabía que si alguien me preguntaba algo, iba yo a cambiar la idea, iba yo a cambiar las cosas, iba yo a hablar de otras cosas. Muchísimas gracias. Me gustaría que mandara un saludo para nuestros amigos de ADN. Pues para los adenesios y adenesias, que vengan, pues descuento especial para los que digan que vieron esta magnífica entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.